la estación como centro comunitario es un proyecto, básicamente, más que un proyecto, es un sueño. Es un sueño que teníamos en la Fundación CEPAIN y queríamos construir un centro, un espacio de encuentro, un espacio de relación entre la población migrante y la población autóctona, pero también entre todos el tejido asociativo que hay en el territorio de la Costera Sur. Por lo tanto, el sueño era construir no un centro, un espacio para inmigrantes, un espacio para jóvenes, un espacio para mujeres, era un espacio de ciudadanía, un espacio donde nos podíamos encontrar, reconocer, conocer y valorar al otro. ¿A través de qué? El espacio de encuentro, a través de la cultura, a través de la actividad cultural. Se trata que sea un espacio que puedan utilizar todos los recursos, todas las entidades asociativas del territorio, que puedan hacer allí sus actividades culturales, sus actividades sociales, pero también intentar que en cada una de estas entidades del territorio se involucre y se incorpore la población inmigrante. Se trata, por tanto, de construir espacios de relación, espacios de convivencia, espacios en donde nos conozcamos y nos reconozcamos. Y cualquier actividad es válida, sea una actividad cultural organizada y propuesta por las propias personas del grupo motor del centro, como una actividad de cualquiera de las entidades sociales de la Cordillera Sur. Ese era el objetivo, ese era el sueño, y son ya las satisfacciones encontrarnos con una trayectoria de años, más de 10 años, en donde este sueño lo hemos hecho realidad, y hoy ese espacio de encuentro es un espacio dinámico, es un espacio que permite la convivencia y la relación entre población inmigrante y población autóctona. Yo conozco estación a través de Fundación CEPAIN, que nos llevó aquí para hacer actividades y juntar con familia, hacer las cosas que para aprender, leer, escribir carta y más cosas. Yo llevo un año y medio aquí en estación, que hacemos actividades y juntamos todos aquí con otras personas, las familias, y traemos comida aquí y hacemos carta para los días como los días de mujeres o otro día que algunas actividades tenemos y aquí hacemos. Pues para mí ha sido como descubrir una nueva familia, un lugar donde a mí me abren las puertas, bueno, a mí y a todos los que venimos, nos abren las puertas, te puedes expresar, aquí no se mira a nadie, todo, hay convivencia y respeto. Siempre la estación ha estado dispuesta para ayudar y también aportar todo lo que necesite el pueblo de Lebrija. Supuesto eso, yo ahora, por ejemplo, si no hay talleres o no hay actividades, hay muchos días que me vengo, venga, voy a pasarme por allí, el hecho de estar aquí o encontrar alguna persona que conoce, pues ya como que te carga las pilas, te da así como positividad y como buen rollito. Hemos utilizado también la estación para hacer convivencias con las familias, sobre todo en fechas de carnavales. Veníamos aquí a pintar a las niñas y ya pues nos quedábamos aquí con ellas, hacíamos comidas con los papás y también pues es muy guay porque es algo pues muy cercano. Para mí la estación es un sitio donde está mi hijo y estoy tranquila y es un espacio libre donde pueden hacer distintas actividades y en las que uno se siente seguro porque está haciendo algo. Y en la que está con otros compañeros y se están formando, haciendo respeto, ayudándonos a los padres también a estar tranquilos y a tener unos valores. Ha sido todo un descubrimiento porque, tanto como ciudadana aquí, que yo soy de aquí del pueblo, como maestra, descubrimos este espacio y hemos visto muchísimas posibilidades educativas. Hay un espacio interior en el que se puede hacer actividades pues más concretas, más minuciosas, con más niños o menos. Está en la parte de fuera del muelle, donde nosotros pues celebramos graduaciones, celebramos cumpleaños o convivencias. Y tenemos siempre un trato excepcional de la gente que lleva esto.
y nosotros, bueno, pues ha sido todo un descubrimiento y estamos súper, súper contentas de poder utilizarlo. Yo llevo un grupo de ocio con adolescentes y un grupo de refuerzo, como se puede ver. Y el cambio con venir aquí ha sido bastante grande. Antes hacíamos un refuerzo en el instituto y la motivación y la participación que tienen los propios adolescentes cuando hacen aquí las actividades es muy grande. Ellos llevan muchos años viniendo aquí a hacer refuerzo y ocio, como les estoy diciendo, y la participación que ellos sienten cuando vienen y hacen ciertos tipos de actividades, que utilizan su tiempo libre para venir aquí e incluso vienen a actividades cuando no soy yo el que las lleva, sino que las actividades están abiertas a todo el mundo e incluso ellos algunas veces pueden traer a sus propios amigos, les da una gran libertad y les facilita mucho el venir a un sitio, que los cojan con las manos abiertas y les dejen participar y ser ellos el centro de atención. La estación se convierte en un espacio de encuentro entre adolescentes y gente propia del territorio. La estación, a nivel de infancia y adolescencia, la utilizan pues como un espacio de convivencia, de poder relacionarse con otros adolescentes dentro de la estación. Lo utilizan como algo suyo también. El espacio es bastante cómodo para ellos y para poder desarrollar también las actividades que nos ceden el espacio para desarrollarlas aquí. Pues desde el principio fue una colaboración preciosa, maravillosa, el poder a un edificio que arquitectónicamente es tan bonito, poder dotarlo de una imagen sueca, una imagen que va con la empresa. Es como unir la estación con la decoración y eso nos posibilita o da la posibilidad de hacerlo un espacio funcional a la vez que bonito y darle así la posibilidad a CEPAIN de que puedan hacer aquí eventos, talleres y ayudar y hacer esa realidad, esa gran labor que hacen con la sociedad. Ha impulsado siempre desde la estación porque engancha claramente con las necesidades del territorio. Era una de las acciones que impulsaba la prevención de embarazos entre personas, entre chicas y adolescentes. Aquí en la Costera Sur era un dato que nos preocupaba y bueno, pues se impulsaron acciones junto con el centro de salud de la zona y con los centros educativos. Lógicamente los centros educativos tenían mucho que decir al respecto y en ese momento pues esa línea de salud trabajó sobre esta iniciativa. Esa línea ha continuado impulsándose, de hecho en la actualidad se sigue trabajando con el grupo 440 del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Murcia y al mismo tiempo aquí se puso en marcha el punto afectivo sexual del proyecto PERSEA del Servicio Murciano de Salud. Pues para mí es verdad que la estación ha sido un punto que ha conectado lo que tiene que ver la salud con la comunidad. Es algo que realmente nos hacía falta porque necesitamos también espacios comunitarios que nos abran las puertas a toda la comunidad, tanto educativa, que es la que principalmente trabajo yo con el punto informativo PERSEA aquí por las tardes, como el resto de agentes de salud que, bueno, coordinados desde el centro de salud, trabajamos también por las mañanas en este espacio comunitario. Entonces eso nos da cabida para relacionarnos y para poder expresar todo aquello que muchas veces nos llegamos desde una consulta. Para mí la experiencia del proceso comunitario de la estación de Beniaján para mí es una buena práctica. Y no lo digo yo, sino que así ha sido reconocido por diversos premios que ha obtenido como una buena práctica. De hecho, uno de los objetivos de nuestro plan estratégico es replicar esta experiencia o extrapolarla a otros territorios de la geografía española donde intervenimos, siempre respetando la idiosincrasia de cada territorio. Pero replicar este modelo de participación y de centro comunitario en otros territorios es uno de nuestros objetivos estratégicos que está recogido en el plan estratégico de Fundación CEPAIN hasta 2025. El valor añadido que tiene es que conceptualmente, por un lado, es un proyecto que construye
convivencia intercultural que construye cohesión social o contribuye a la cohesión social, pero nunca se habla de convivencia intercultural en ninguna de sus intervenciones, ni lo que es el desarrollo de la... ni se habla de cohesión social. Creo que el proyecto tiene la capacidad de transformar el sustantivo, el moro, el inmigrante, el gitano, el murcianico, en nombre propio, Mohamed, en Alicia, en Gabriel. Creo que es una de las grandes aportaciones que hace conceptualmente este proyecto. Pasar del sustantivo al nombre propio, eso es fundamental en la construcción de convivencia intercultural. Fíjate, me viene ahora a la memoria la frase de Federico García Lorca que dice: el teatro que no recoge el latido de un pueblo no merece llamarse teatro, no tiene derecho a ello. Pues aquí han sabido todos los componentes de aquí, de Cepaín y de la estación, han sabido, a recoger ese latido del pueblo. No se refiere solo al teatro, sino a todo el pueblo, con sus problemas, con todo el bagaje que cada uno lleva y con todas las actividades que se hacen. Pero sobre todo, que hay una cosa que antes no lo he dicho, hay una labor que me encanta, que es la labor que hacen con los inmigrantes. Como es un espacio muy versátil, nos da una flexibilidad total a la hora de plantear actividades. ¿Qué quiere decir? Pues que lo mismo podemos realizar actividades con infancia, que podemos realizar actividades con jóvenes que con mayores. Así tenemos puntos de trabajo con el Centro de la Mujer, tenemos puntos de trabajo con los colegios de la zona y trabajamos con todos los agentes sociales que nos rodean. Como sabéis, el centro de la estación cumple 10 años y el planteamiento que tenemos para el futuro es que siga formando parte del territorio, que sea un agente social vivo dentro de la localidad y que todas las personas puedan hacer uso de este espacio. De cara al futuro queremos que sea un centro referente. Queremos que los agentes sociales puedan hacer uso igual que si fuera un espacio público y queremos que crezca y siga cumpliendo años. Los cambios que ha supuesto tener el Centro Comunitario Intercultural La Estación aquí en el territorio de Beniaján, yo creo que están muy relacionados con el acercamiento de recursos, tanto culturales como de espacios de relación al territorio local, en este caso a Beniaján. Beniaján es una pedanía que, aun a pesar de tener una tradición cultural e histórica muy fuerte y a pesar de contar con una serie de organizaciones sociales muy potentes, se queda fuera de la periferia del centro de la ciudad y todos los recursos se suelen destinar siempre a los centros de las ciudades. Y en este caso lo que ha supuesto la estación para el territorio es acercamiento de recursos culturales, sociales y de espacios donde trabajar en común y donde pensar en común pues para toda la ciudadanía. Bueno, puede contribuir de muchísimas maneras. La más importante como siendo un punto de referencia donde poder desarrollar actuaciones encaminadas a la inclusión, a la integración, a la multiculturalidad. Este centro lo que tiene es que ha sido hecho con el esfuerzo y el trabajo de los propios vecinos del entorno. Eso, unido a que es un centro de puertas abiertas en el que cualquier vecino de Beniaján y de las pedanías de los alrededores acuden, pues además de a recibir actividades y talleres de formación, también a convivir. Yo creo que este centro debe de ser replicado en otros lugares como un espacio de encuentro y de convivencia entre culturas.